Ciencia y tecnología. Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Experimenta TV, solo la ciencia y la tecnología. Y pues el día de hoy vamos a platicar de una nueva tecnología que están metiendo para la parte de medicina y hablaremos sobre las bandas de reanimación cardiopulmonar que prácticamente son para el RCP y ayuda a realizar la compresión cuando lleva, en este caso, eh, el paciente cae en un paro cardíaco y esta banda lo que realiza es, son las compresiones como simulara o realizar a la, el, los pulsos que hace el corazón, esto sirve para que siga bombeando sangre y pueda volver eh, el corazón a su ritmo normal, además de esta banda que prácticamente pues sustituye las manos del paramédico, también eh, tiene diferentes tipos de sensores que eh, observa si el corazón eh, ya no necesita la compresión o necesita eh, más presión para que pueda el corazón volver a su ritmo, esto, pues bueno, aparte de que nos ayuda a que realmente se dé eh, los lapsos que debe de llevar el corazón el bombeo, también a, mono, a checar eh, si realmente el corazón ya no necesita más eh, las pulsaciones o en este caso las compresiones para que no se pueda dañar eh, el corazón, además de que también. El paramédico le da la oportunidad de realizar algunas otras cosas como el oxígeno que va hacia el paciente o revisar otros, otras partes de, del mismo. Esto nos ayuda a ahorrar tiempo, hacer las cosas correctamente y si llegamos a tener algún error, el mismo sensor que está colocado al pecho de, de, de la persona que está sufriendo el infarto o que tuvo este paro pueda llegar o volver a, a su estado como debe de ser. Este tipo de tecnología se está desarrollando y yo creo que a lo largo de unos 3 o 5 años eh, esta banda de reanimación cardíaca ya va a estar eh, de ley en el cuerpo de médicos de Cruz Roja o en alguno de centros de salud eh, como el LISTE, el seguro para que todo eh, se pueda realizar las pruebas correspondientes. Ya es un hecho, ya se vende, es muy compacto y ya nada más es realizar la capacitación correcta para que puedan ser utilizados. Te agradezco mis amigos, recuerda que la única red social en la que estamos es a través de Twitter como Experimenta TV y en Periscope y obviamente en YouNow igual con el mismo eh, nombre Experimenta TV, así que si quieres agregarnos, suscríbete, danos un like y comparte para seguir obteniendo información de este tipo. Te agradezco y nos vemos hasta la próxima.